Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa, usar siempre cubrebocas, lavarte las manos, llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Bienvenidos a esta transmisión de la Misa Dominical. Quiero invitarte a que antes de que comencemos la celebración, nos compartas tus intenciones. Escríbelas aquí en los comentarios para que al comenzar la celebración podamos dar lectura de cada una de esas intenciones. Y las que se escriban después, no pasa nada. También vamos a pedir por cada una de ellas y las vamos a ofrecer en la Santa Eucaristía. Ya dicho esto, ahora quiero darte unos tips de cómo celebrar la misa en tu casa. El primer consejo que te puedo dar es que busques un lugar agradable, que no sea ahí en tu cama acostado, sino más bien en el comedor, en la sala donde toda la familia se pueda reunir juntos a celebrar esto que es tan especial para nuestra fe. Segundo tip, quítale las notificaciones al celular o a la computadora para que no te estén molestando durante la celebración de la misa. Tercer tip, hay que disponernos. Tanto estar vestidos formalmente, pero también participar en la misa, estando de pie o sentados, dependiendo en qué momento estemos. Y, claro, guardar silencio y responder en los momentos que hay que responder, para que esto nos ayude a poder sentir y celebrar la misa desde nuestro corazón. Y no se te olvide que cuando llegue el momento de la comunión, hagamos nuestra comunión espiritual. Un momento especial donde hay que sentir al Señor cerca, donde hay que decirle que sabemos y creemos que está en el Santísimo Sacramento del altar, que lo queremos recibir, pero como no lo podemos hacer, le pedimos que espiritualmente venga a nuestro corazón y así poder compartirlo a los demás, sin olvidar pedirle que no nos alejemos de Él. Y por último, hay que pedir en esta misa por todos los enfermos y por toda esta situación para que ya termine y no vuelva a repetirse. Espero que estos consejos te ayuden a que tú y tu familia puedan celebrar mucho mejor esta misa en casa, donde este es el templo, este es el altar, pero las bancas están en tu hogar. Ánimo, sean felices y bendiciones. ¡Ey! Se me olvidaba algo muy especial. Tenemos una sorpresa para los niños. Al terminar la misa, no se va a terminar la transmisión porque vamos a compartirles un mensaje muy especial para todos los niños. Así que, terminando la misa, tenemos esa sorpresa para cada uno de los chiquitines de nuestro hogar. Color mariano. Estamos a pocos días para la Navidad. El recuerdo de la madre no interrumpe ciertamente el ritmo de Adviento ni la dinámica de la preparación a la Navidad. María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. Con esos sentimientos, preparémonos también nosotros, como María, para recibir a Jesús en esta Santa Eucaristía. Comencemos jubilosos esta celebración recibiendo a nuestro sacerdote celebrante, el Padre Marcelo. Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha.
tardes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta celebración eucarística a todos ustedes. Después, pues, de esta interrupción de dos fines de semana, pero bueno, aquí estamos. La Eucaristía siempre nos va a acompañar, siempre va a estar aquí, pero pues nuestra presencia alegra este recinto. Vamos a comenzar con el encendido de la cuarta vela de nuestra corona de Adviento. Pido por favor a la familia que nos va a ayudar con esto, si gusta acercarse. Adelante. Recuerden que ustedes pueden hacer esto en casa, es una sana devoción el ir haciendo la corona de Adviento, el irla siguiendo para que podamos entonces irnos preparando. Todos los elementos que nos ayudan a prepararnos a la venida del Señor son válidos. Entonces, pues la corona de Adviento es uno más, pero pues ustedes lo pueden hacer en casa. Adelante. Ya falta poco, muy poco tiempo para celebrar la Navidad. No dejemos que la envidia, el enojo o los resentimientos echen a perder el camino que llevamos andando hasta ahora. Pidamos más fe para mantenernos firmes en el gozo de la Navidad, acompañados de María, de José, que vivieron esos días con gozo a pesar de las dificultades. Hay que encender la vela, por favor. Juntos. Excelente. Señor, tú que has venido a este mundo a servirnos a todos y ayudarnos a ser felices, enséñanos a llevar a los demás tu mensaje de amor y esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muy amables. Y cuidado al bajar, por favor. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer esto en casa. Vamos a ofrecer esta Santa Misa del día de hoy, cuarto domingo ya de el tiempo de Adviento. Y como dijimos aquí en la oración, pues cada día está más cerca la fiesta de la Navidad. Entonces vamos a ofrecer esta Santa Misa, les recuerdo, por todas las intenciones que nos están enviando desde casa, ¿sí? Todos los que nos están siguiendo desde casa, todas sus intenciones las tomamos en cuenta en esta misa, sus acciones de gracias, sus peticiones por nuestros hermanos enfermos, sus peticiones por sus difuntos y por todas sus necesidades. Recordamos que estamos ofreciendo todas nuestras misas por todos los enfermos en cualquier parte, por todo el personal que labora en los centros de salud y por todas las familias. Vamos a unirnos además a las siguientes intenciones particulares. En acción de gracias por los cumpleaños de Francisco Pérez, Paul Rins, el cumpleaños número 80 de la señora Yolanda Gorena de Elizondo. También en acción de gracias por el aniversario sacerdotal, fue el día de ayer, aniversario sacerdotal de Monseñor José Lizares. Vamos a encomendarlo en esta Santa Misa. Él fue quien me ordenó sacerdote. Entonces, pues les pido que lo tengamos en consideración particular, con mucho cariño a Monseñor José Lizares. También el 45º, es decir, a 45 años de vida matrimonial de Juan Joaquín Martínez y Estela Rodríguez. ¿Andan por aquí Juan Joaquín y Estela? No, pero de todas maneras, hasta donde estén, les hacemos llegar nuestras intenciones. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, Cindy,
Aurora Briones, Guadalupe Flores, Alberto Rodríguez, Marta de la Garza, Bárbara Daniela Rodríguez, Eduardo, Elvia Peña, Felipe Zavala y Aurora Velázquez. Por las intenciones y necesidades de la familia Burnes Briones y por el eterno descanso de Eligio Garza, Juan Sánchez, Enrique Careaga, Carlos Leal, Francisco Mendoza, Rosario de la Cruz, Francisco Javier Flores, Fernando Barceló Rodríguez, María Isabel Herrera, Luis René Garza, Juan Basilio Alfaro, Everardo Montañez, Tere Lozano, Berta y Juan Antonio Garza, Tomás Julio Escamilla, Tirso Centeno, Pánfila Hostos, Moisés Estrada y Juan José Leal. Y también pedimos de manera particular por el eterno descanso del padre Francisco Delgado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados, reconociendo con humildad que hemos fallado. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: Anda y haz todo lo que te dice dicta el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te daré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre,
y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, aquel que puede darles fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel del Señor le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel:
¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. ¿Cuántas navidades hemos pasado en las cuales planeamos ya sea ir a visitar a nuestras familias o recibir a nuestras familias que vienen a visitarnos? ¿Cuántas veces planeamos la reunión familiar, el intercambio de regalos? ¿Cuántas veces planeamos la cena, qué vamos a servir, qué vamos a compartir? ¿Cuántas veces nos estresamos y nos angustiamos pensando en, híjoles, ¿quién me falta de regalo? ¿Quién me falta de atender? Y entonces convertíamos esta época en un tiempo de estrés, de mortificación, de angustia, pero sí, también de planes. Ahora viene toda esta situación y nos cambia los planes. Nos cambia los planes. Y aquello que antes nos angustiaba o nos preocupaba, lo extrañamos. Extrañamos el ver a el hermano o a la cuñada incómoda. Extrañamos el ver al papá un poquito neciecito o al hijo un poquito inquieto, como sea, pero los extrañamos. Pues bien, el día de hoy escuchamos en el Evangelio una de estas jugarretas, por decirlo de un modo, pero jugarretas santas, porque son las que nos juega Dios nuestro Señor. Nosotros tenemos nuestros planes, ¿sí? Y nos organizamos y tenemos nuestros planes, nuestras esperanzas y todo. Y de repente, ¡zas! Llega una situación, una circunstancia que nos cambia por completo lo que nosotros teníamos planeado. Y ante esas circunstancias, fíjense cómo reacciona la Virgen María. Porque llega el ángel del Señor y le cambia sus planes. Alégrate, llena de gracia. Son las primeras palabras que el ángel le dirige a la Virgen. Y ella se inquieta. Y después le dice: No temas, porque va a suceder esto, 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 esto y esto. Yo acostumbro decir, y pues bueno, me imagino que más de alguno de ustedes, que ante las circunstancias tenemos y necesitamos que adaptarnos. Les platico medio en broma, medio en serio, que ante estas circunstancias un poquito o un muchito incómodas, me he acordado tanto de mi Santa Madre. Resulta ser que pues llegaba yo de la escuela y me sentaba a comer y me servían algo y había algo que no me gustaba y yo le decía: Mamá, eso no me gusta. Y mi madre con dulce voz me respondía: Es lo que hay, te lo comes. Mis hermanos no me dejarán mentir. Pues bien,
ante estas circunstancias, podemos quejarnos, podemos lamentarnos, o asumimos que es lo que hay y nos lo comemos. Gracias a ese alimento pude tener fuerzas para estudiar, para crecer, para mantener la salud. Y entonces algo que no me gustaba me hizo mucho bien. Pues bien, ante circunstancias adversas, ante circunstancias como estas, en las cuales Dios decide en su infinita sabiduría y providencia ponernos una situación o presentarnos una situación así, el Señor nos dice: aquí está la situación. Y entonces cada uno de nosotros habrá de decidir, al recibir esta respuesta, es lo que hay, ¿sí? Si se queda lamentándose, o si se pone las pilas y se adapta. Eso fue lo que hizo la Virgen María. A María le presentan así la situación: alégrate, no temas. Y después de aclarar sus dudas, ella dice: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojalá que el día de hoy nosotros seamos capaces de decirle al Señor: no entiendo tus designios, pero sé que son por amor a mí y por bien de los que me rodean. Y por eso, Señor, porque me unes a tu plan, yo lo acepto, lo abrazo y me pongo a trabajar contigo. Hagamos, pues, lo mismo que hizo nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y digámosle el día de hoy al Señor, aún en medio de estas circunstancias que pueden no gustarnos, le decimos: Señor, hágase en mí según tu palabra, y pongámonos a su disposición. Les garantizo la felicidad que nuestro corazón busca. Que así nos lo conceda el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos juntos a proclamar nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de todos sus males. Decimos todos: ven, Señor Jesús.
por todos los fieles, para que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella conserve sus palabras en el corazón. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por el Papa Francisco, que lo bendiga y fortalezca al haber celebrado su 80 cumpleaños. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio, para que luz, como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres, y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor aleje de ellos las tinieblas y colme los deseos de su corazón. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, para que esta celebración nos ayude a prepararnos debidamente para el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús. Dios de bondad y misericordia, que eliges a los humildes para llevar a término tus designios de salvación, escucha nuestras plegarias y concede a tu iglesia los dones del Espíritu Santo, para que, a ejemplo de María, acojamos a tu Hijo y nos alegremos como la madre feliz de una descendencia santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, ven, Emmanuel, en el seno de la Virgen, oh Verbo, te hiciste niño y hoy te nos haces pan. Pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirá en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, no tardes más, nos reunimos en tu mesa, presente. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva.
así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo, Salvador nuestro. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiéndole a Dios nuestro Padre que nos conceda la certeza de confiar en Él, le dirigimos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús esté con ustedes. Fraternalmente nos ofrecemos un gesto de paz. Jesucristo, quien tiene mejores planes para nosotros. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual para todos aquellos de ustedes que en este momento no puedan acceder a la comunión sacramental. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar y te adoro con profunda reverencia. Deseo con fervor recibirte sacramentalmente. Al no poderlo hacer en este momento, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y jamás permitas que me aparte de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
por aquello de que se nos haya podido olvidar en las últimas dos semanas la manera de recibir la comunión en la mano, les comparto cuál es la mecánica. Ustedes, al llegar al frente, respetando la sana distancia, basados en las marcas que están en el piso, al llegar a la marca en forma de cruz, ustedes extenderán sus dos manos con las palmas hacia arriba. La mano con la que escriben la colocan debajo de la mano con la que no escriben. Recibirán ustedes la Eucaristía en la palma de su mano, se remueven el cubrebocas, toman la Eucaristía, comulgan aquí mismo y entonces regresan a sus lugares. Este intercambio se lleva a cabo en silencio. Vamos pues a acercarnos a recibir con reverencia a Jesús Eucaristía. Gracias. Bajo tu manto, no
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Solamente algunos avisitos. ¿Cómo van a estar nuestras celebraciones de Navidad? El día 24, la víspera de Navidad, tendremos misa a las 4, a las 5 y media y a las 7. Va a ser misa de pollo, bueno, o de huevo, porque ya no alcanzamos a la de gallo. Además de que no podemos hacer actividades tan tarde, entonces la misa de 7 del 24 será la misa solemne. El 25 tendremos nuestras 8 misas como las estamos teniendo cada domingo. Empezamos con la misa de 7 y media de la mañana, la cual ofreceremos por todos nuestros adultos mayores. Esa misa va a ser ofrecida específicamente por todos nuestros adultos mayores, los abuelitos, todos ellos, por ellos será ofrecida esa misa de manera particular. Después tendremos, ya saben, misa de 9, 10 y media, 12, esa es la que será proyectada. Bueno, todas serán proyectadas en nuestro sitio, de manera más sencilla, no con la ayuda profesional que tenemos aquí de nuestro equipo de producción. Muchas gracias. Luego tendremos la misa de las 4, la de las 5 y media, esa de manera especial y particular la vamos a ofrecer por todos nuestros difuntos de este año. Por todos nuestros difuntos de este año vamos a ofrecer de manera especial esa misa. Y si ustedes desean anotar a sus difuntos, todavía hasta 15 minutos antes de iniciar la misa, pueden ustedes anotarlos aquí en la oficina. Misa de 5 y media el día 25. Después tendremos misa de 7 y de 8 y media. Entonces, como ven ustedes, 24 y 25 tendremos todos la oportunidad de asistir a misa para darle gracias a Dios. Y bueno, ya después el fin de semana seguirá de manera normal. Por otro lado, les comparto que ese día, el 24 en la noche, o el 25 a mediodía más bien, haremos la rifa de las playeras autografiadas que tenemos de los Rayados y de los Tigres. Creo que ya se acabaron los boletos, no estoy seguro, pero bueno, si no, pues hablen a la oficina y pregunten si todavía hay boletos, pero ese día se llevará a cabo la rifa. Recuerden, todo esto lo hacemos para que ustedes nos ayuden a ayudar. Nuestros programas sociales que tenemos y que sostenemos, lo hacemos con estas actividades económicas. Y también pues estamos ofreciéndoles, ya por ahí salió en nuestras redes, unas playeras de la Virgen de Guadalupe con diseño exclusivo. O sea, lo mandamos a hacer específicamente, nada más aquí las van a conseguir. Por ahí están muy bonitas, en negro y en blanco, pero la Virgen de Guadalupe y también los cubrebocas, que hacen juego, ¿verdad? Por supuesto. Pues bien, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias a todos nuestros bienhechores, los seguimos encomendando nuestras oraciones y ánimo, ya se acerca la Navidad. Escuchemos las palabras del ángel que nos dice: alégrate, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades. Y mi alma vacía.
¿Sabías que la Virgen María quiere darte un regalo? Ya estamos en el cuarto domingo de Adviento. Ya casi casi es Navidad. Ya casi casi nace Jesús en nuestro corazón. Y hoy en el Evangelio nos recuerdan la Anunciación a María. El día en que el ángel se le apareció a María y le dijo que Jesús iba a nacer. Y que ella iba a ser la mamá de Jesús. Y ella estaba muy emocionada y aceptó esa misión. Y al aceptarlo, ¿qué creen que pasó? Pues ella también se convirtió en nuestra madre, porque si Jesús es nuestro amigo y nuestro hermano, pues María también es nuestra mamá. Así que creo que tenemos que darle también nosotros un regalo, porque ella ya nos regaló a Jesús. Ahora nosotros vamos a darle un regalo. ¿Qué te parece si en estos días antes de Navidad hacemos un rosario? Podemos juntar a nuestra familia y hacer una oración a nuestra mamita María y así demostrarle nuestro amor como si fuera una flor. ¿Te parece? Así que en estos días antes de Navidad, regalémosle una flor a María, quien ella nos ha regalado a Jesús. ¡Ánimo! Sean felices y bendiciones. ¡Bye bye!